Buenas noches, antes nada que agradecerles el que nos hayan acompañado en un día tan especial para Claudio y para mí, donde queremos formalizar con ustedes la petición de mano de Claudia. El expresarle mis motivos del por qué yo decidí dar este siguiente paso, creo que, no sé si lo han notado, yo a Claudio le tengo muchísimo cariño. Para mí Claudio es una persona muy, muy importante en mi vida, que me ha hecho madurar como persona, como ser humano, como profesionista. Me ayuda muchísimo a salir adelante. Yo a Claudia quiero mucho, a ustedes les tengo mucho cariño. Me he sentido muy a gusto con ustedes a lo largo de casi 5 años que tenemos Claudio y yo de relación. Comentarle a usted, señor, que yo voy a hacer de mí todo lo posible porque a Claudia nunca le falte nada. Yo ofrecerle un sustento de casa, alimento, salud, todo lo que esté a mi alcance, lo voy a hacer para que ustedes nunca tengan pendiente de que a su hijo le vaya a faltar algo. Agradecerles el darme la oportunidad de formar algo yo con ella, algo que Claudio y yo creo que deseamos mucho. Yo no le puedo decir, o sea, bueno, que pedirle su bendición para este gran paso para nosotros y no podíamos dejarlo de hacer sin ello. Para nosotros también es un placer pedirle la mano de Claudia para nuestro hijo Jonathan, y de hecho nosotros le vamos a responder por lo que él, por los actos de él, porque él se compromete, nosotros también. Entonces para nosotros también es un agradecimiento también que ustedes también lo acepten a él en su familia, porque también Claudia aquí es bien recibida, y así esperamos que nos reciban a nuestro hijo Jonathan. Pues son pocas palabras, pero de corazón. De corazón. Yo quiero hacer un brindis en nombre de mi hermano Jonathan. Soy muy especial, apenas nos estamos presentando el día de hoy, ¿no? No, se llega el momento, ¿verdad? Yo más que nada sí quiero desearles felicidad, Claudia, que la relación entre ustedes, yo les pediría de todo corazón que involucren a Dios. Eso, hoy en día siento la necesidad de aclararles, ¿verdad?, que cuando una pareja se une, no son solamente mujer o hombre. Cuando ustedes involucran a Dios en todo, créanme que todo viene por añadidura, o sea, todo les va a salir bien, porque van a estar bendecidos por sus padres, por los padres de Jonathan y de todo por Dios. Yo les deseo lo mejor de la felicidad y que esto crezca cada vez más. Salud. Bravo. Salud, salud, salud. Señor, yo no venía preparado para nada porque me dijeron que no íbamos a hablar nadie, por cierto. Exacto, que estaba prohibido hablar para todos, pero bueno, ya cambió el protocolo, ¿verdad? Pero decirle que son bienvenidos, ¿verdad? Me da mucho gusto conocerlos. Yo no tenía el gusto de conocerlos. Al señor fue a mi casa, bueno, a nuestra casa la vez pasada, ahí fue cuando lo conocí, pero a ustedes no tenía el gusto de conocerlos, ¿verdad? Y son bienvenidos todos y gracias por aceptar también a mi hija. Y estando bien mi hija, obviamente estamos bien nosotros, ¿verdad? Y igual que usted dice usted, tratamos muy bien a su hijo siempre. Está, tiene las puertas abiertas de nuestra casa, para igual que todos ustedes, ¿eh? Sí, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Gracias.